¡Esa! ¡Estoy aquí arriba! ¡Tienes que llegar aquí rápido! ¡Puedo ayudarte! ¡Podemos salvar a Atenas, pero tienes que darte prisa! Y con ese acto, Kratos desencadenó los sucesos que le conducirían a la perdición. Kratos, como predijo la propia Atenea. Pero llegas tarde, quizás demasiado tarde para salvar Atenas. ¿Por qué has venido a salvar Atenas, verdad? ¡No! ¡Yo! ¡No debemos detenernos! Y cuando el oráculo miró en su alma, vio una bestia y un hombre. Capitán del ejército espartano en el pasado, Kratos empezó sumando con tan solo 50 soldados. Pero pronto ese número ascendió a miles. Sus tácticas eran crueles, pero eficaces. Embriagado de poder, era temido por todos, excepto por una persona. Su mujer era la única con el valor para hacer frente a su furia. ¿Cuándo tendrás bastante, Kratos? ¿Cuándo acabará? Cuando la gloria de Esparta sea conocida en todo el mundo.
la gloria de Esparta. Lo haces por ti, no por Esparta. Sus deseos de conquista no conocieron límites, pero aquello que anhelaba fue la causa final de su destrucción. Por todos los dioses, ¿por qué enviaría Atenea a alguien como tú? ¡Sal de mi cabeza! Elige a tus enemigos sabiamente, Kratos. Tu fuerza bruta no bastará para destruir a Ares. Solo hay un objeto en el mundo que puede ayudarte a derrotar a un dios. La caja de Pandora, que se encuentra más allá de las murallas de Atenas, oculta por los dioses en el desierto hacia el este. Ten cuidado, Kratos. Muchos han partido en busca de la caja de Pandora, pero ninguno ha regresado. Cruza las puertas y ve al desierto, Kratos. Allí comienza el camino que lleva a la caja de Pandora. Es la única forma de derrotar a Ares y salvar a Atenas. Cruza las puertas y ve al...